están el día de hoy? Bienvenidos a un vlog más. Aquí estamos con mis hijas. Buenos días, mamás. Hola. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Cómo naciste? Mal, pero aquí andamos. Aquí andamos positivos, ¿verdad? Ya. Sí. Me dormí, supuestamente me acosté a las 8, supuestamente apagué todo y... ¿No dormiste bien? Nada, ni dormí, solo tenía cerrados los ojos. Y me vine durmiendo como a las 12 de la noche. Sí. El dolor no me deja. Yo, si dormí, guerreros, miren, ya estoy listo para ir a trabajar. Nuevo look de pelo, más fresco. Pues siempre es que mi pelo es colocho y cuando me crece no tiene estilo de nada. Entonces, pues ya, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las personas nuevas que cliquearon a este video. Si quieres apoyarnos, suscríbete. Hay como un 40% de que me miran y no están suscritos. Ahí me dicen los analíticos, suscríbanse, pongan la campanita también para que no se pierdan ninguno de estos vlogs. Vamos a estarles informando cómo sigue mi esposa, cómo... Yo pienso que eso como que es del embarazo, ¿no ven? ¿Ah? No, es un músculo. Es un músculo. Entonces fue cuando te caíste, quizás. Porque no se le quita y no le hallan ni no le dan nada. Ya fue dos veces al hospital y nada. En uno dijeron que era infección de orina. El otro no creo. No creo que le... Fuera al otro hospital de mi doctor primario, pero no ha ido y no puedo ir por las niñas. Pues cuando venga, si quieres, ¿a qué hora tienes que ir ahí? Claro, no. Ahí es hasta Glendale. Yo no me dejo de noche. Está bien. Así que me caiga la espalda. Pues hay que ir un día, el día que tengo mi cita, ¿cuándo es? ¿El miércoles? Pues cuando regresemos. El esposo tiene una cita y el jueves tengo yo otra cita. Lo que puedes hacer, nos venís a dejar aquí a la casa y te vas. No, cosa que no me gusta ir porque al final, así como te decían a ti antes, no tienes nada, ¿no? Que de los huesos te decían, no sé, a ver, fíjate el cáncer. Ya, mide los huesos y hasta hoy. ¿Cuánto tiempo, babe? ¿Cuánto tiempo? Antes con mi esposo, lo llevé, después de las quimioterapias que quedó con los dolores de los huesos, lo llevábamos al hospital que no aguantaba, así, igual a mí. Y tardamos 4 o 5 horas en el waiting room para que dijeran, no sabemos, en mi decepción, ¿verdad? Ya, pero... ¿Y cuánto tiempo que tenías este examen que van a hacer el miércoles? Ya más de un año. Pero bueno, guerreros... Bienvenidos a un video vlog más. Y aquí estamos con mis niñas. Ellas las despierto temprano. Pero bueno, me tienen que ir a dejar al trabajo. Porque pues yo me podría llevar el carro, pero ellas necesitan el carro por alguna emergencia. Tenemos solo un carro, entonces lo tiene que usar mi esposa. Entonces quedamos así. Le voy a comprar un carro más grande y ya me voy a quedar ese con el trabajo. Pero primero Dios. Dios es tan grande y pues nos puede ayudar siempre. Si nos dio, nos ha dado, empezamos de cero y miren, ya estamos en nuestro apartamento. Dios nos ha dado muchas cosas. Me dio trabajo, me está dando fuerzas porque créanme, voy con dolores, pero ahí vamos. Se cuidan y pues nos vemos al ratito. Mi esposa les va a grabar un poquito, ¿no? Ya. Hola, guerreros, aquí estamos. Poniendo las ventanas, hoy nos tocó poner ventanas acá en el trabajo, así que aquí estamos, ya pusimos dos allá, hay dos muchachos allá quitándolas y ya están puestas dos. Es puro trabajo este de estudiados, como dicen los muchachos. Aquí estamos, ahí vamos a ir grabando poquito a poquito. No quiere, esto no quiere. Hola, guerreros, bienvenidos a otro videito conmigo. Pues el día de hoy voy a estar cocinando, miren, unos rellenos de güisquil. Y pues les voy a enseñar, ya lo lavé. Les corto aquí las puntitas. Les corto la punta. Mis niñas ahorita van a almorzar porque es hora de almuerzo de su clase. Y pues miren, esto es lo que hago. Agarro la puntita que le corté y le quito la lechita porque estos whiskies traen
una leche y si no se quita queda pegajoso y no queda bien. No sé si muchos sabían, pero así lo limpio yo. Hay personas que no hacen nada, pero miren toda la leche que saca. Yo así siempre me he enseñado a hacerlo, mi mamá. Y pues miren, estoy quitándole aquí. Voy a hacer los güisquiles forrados con queso fresco. Y pues vamos a forrarlos con huevito. Después de eso, lo limpio. Y pues ahorita vamos a pelarlo. Este también se lava porque ahí queda la lechita de eso. Y pues ahorita vamos a pelarlos. Vamos a pelarlos para vamos a estar pelando los whiskies. Aquí ya están los whiskies cortados, miren. Ya los corté en rodajitas y los voy a poner a cocer. Guerreros, ya tengo preparado todo lo que voy a forrar. Aquí están mis tortillas con queso fresco. Y aquí están los whiskies con el quesito. Miren, se pone así en medio. Pues ahorita los vamos a forrar. Allá estoy haciendo el huevito. Y pues ahorita me van a ver cómo lo hacemos. Lo forramos y lo freímos. Estoy ya preparando mi salsita que la vamos a estar echando a los rellenos de whisky. Eché cebollita verde. Me gusta cocinar con esa cebollita. Le eché un tomate, le eché aceite de oliva y pues ahorita se está sofriendo, miren. Y aquí están, miren, mis No me salió tan bien porque necesito una batidora y obvio lo hice con un tenedor y no se me creció. Pero bueno, le intento, voy a comprar una. Allá se me quedó en otro apartamento donde vivíamos, mi batidora. Y le voy a echar sal de ajo, no sale, o sea, como que se queda. Y le vamos a echar consomé de tomate, voy a usar hoy. Ustedes le pueden tantear cuánto le quieren echar. Al gusto. Voy a dejar que se sofría, después vamos a estar poniéndoselo, vamos a hacerlo como tipo salsita. Guerreros, miren, aquí está la salsita, donde vamos a estar poniendo nuestros rellenitos. Le eché cilantro, a mí me gusta cocinar con cilantro, cebollitas, tomate. Y pues vamos a ir metiendo la comidita. A ver si puedo con una mano. Así se van poniendo, miren. Hay que dejar que hierva la salsita, después lo metemos. No, mamá, vamos aquí. Voy a ir con los guerreros. Y vamos a ir metiéndolo. No me quedaron como yo quería que me quedaran de forrados. Porque no tengo el batidor mío. Pero voy a comprar uno. Cuando pueda. Y pues vamos a estar poniéndolos aquí. Pero rico va a estar. Y vamos a estar poniendo aquí encimita los de tortilla. Que les encantan mis hijas. Está bien rico, miren qué rico está esto, esta comidita. Y pues las últimas dos las pongo aquí y pues ya está. Le pago porque no se recosa mucho la comida. Y ya, mira, disfrutar, echarle salsita aquí encima.
Y pues ya, te espera una rica cena a mi familia en la tarde, el día de hoy. Esto es lo que cociné el día de hoy, guerreros. Y pues miren, ya hice mi arrocito esponjadito ya. Y pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy, gracias a Dios. Quiero mostrarles cómo va quedando la casa con las ventanas. Miren cómo se mira ya diferente. Ya las estamos colocando, les estamos echando su coque alrededor. Le falta un pequeño molde que va ahí abajo para taparlas bien. Miren cómo quedó. Wow, excelente. De este lado van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al lado 11, 12. Son como 14, como 15 ventanas pequeñas. Una grande hasta atrás. Dos en el garage, pero ya están. Miren, miren cómo quedando todo esto acá. Trabajo bonito. A mí me encanta hacer todo esto. Me encanta. Ahorita les. Le acabo de echar coquín todo aquí alrededor. Igual a estas. Todo su coquín alrededor. Miren cómo están quedando. Ya está quedando todo, todo, todo bien. Ya pusieron también allá. Ahorita ya terminé de hacer coquín allá, pero lo voy a poner acá. Miren cómo está quedando todo esto. Wow, qué hermoso. Está quedando magnífico. Y anda, allá están todas las ventanas. Ahora están arreglando todos esos garajes porque alguien como que le ve una patada. Quita todo esto. No sé, se le va a llamar a alguien que, porque ese es aluminio, alguien que vende aluminio, se le van a llamar. Entonces aquí va todo el trabajito. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, lunes, mi gente guerrera. Trabajando, sacándole la producción al jefe para que esté contento y será. Teniendo el trabajito bonito y viendo todo lo que necesita hacer la casa, aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, yo le doy gracias a mi jefe por la oportunidad que me ha dado para aprender, porque estoy aprendiendo poquitas cosas, porque aquí se hace de todo, se hace de todo, desde demoler, arreglar, pintar, de todo lo que ustedes vean de construcción, todo, todo, todo se hace acá. E incluso vean, se hizo esto acá, todo alrededor también se le echó cemento. Miren, se hizo esto para poner esto, que es el aire acondicionado. Todo está quedando magnífico. Miren, guerreros, no les miento cuando les digo que yo como bastante cuando vengo. Voy llegando del trabajo, bueno, ya me bañé, pegué una refrescadita, gracias a Dios. Cansado, ustedes pudieron ver un poco, no mucho, de lo que yo hago. Mi trabajo hoy, dicen los muchachos que hoy estuvo suave, pero anduvimos para arriba y para abajo haciendo detalles, porque ya esta semana sí completamente tienen que entregar la casa, pero ya está, pocos detalles que hacen falta, pero ahí estamos, gracias a Dios. Así que voy a comer, guerreros, mi comidita que mi esposa me preparó. ¿Cómo te sentís, mamá? Me siento mal, pero hay que seguir adelante porque Y pues le enseñé un poquito cómo lo hice, pero ahí está el resultado final. Este es el resultado final, guerreros, miren. Bien rico. Sí. A mis niñas les gustó, acaban de comer, ahorita les di un postre. Quiero agradecer el apoyo que le están dando a mi esposa. Gracias por ese apoyo que le están dando a mi esposa en el video, a los videos anteriores, ¿verdad? Porque pues la verdad que esto es como ahora pues su trabajo de ella, ¿no? O sea, es todo lo que hacemos nosotros, lo que yo trabajo, lo que se hace en el canal, los canales, lo juntamos. O sea, yo no digo, oh, es mi dinero, yo trabajo, no. Es para los dos. Y pues ella pues me está ayudando con el canal, pues el trabajo ahora de ella, ¿no? Vamos. Entonces, gracias por el apoyo. Sus comentarios bellos, tratamos de darle corazones a muchos de ustedes, muchos que regresaron de antes, vamos. Y dicen en los comentarios, estaba leyendo que dicen que tal vez no los recordamos de ellos, pero... Sí, nos recordamos. Sí, los recordamos. No tenemos mala memoria, creo que... Ellos nos acordaban. Yo creo que cada youtuber... Es diferente, o sea, todos los youtubers de antes se acuerdan cuando empezaron.
y las personas que empezaron. Obviamente si tienes millones de personas no te vas a recordar de todos, pero... Pero sí más de algunos, porque yo sé que hay muchos que no comentan, que siempre nos están apoyando y apoyando, y no comentan. Muchas gracias por ese apoyo. Y yo sí me acuerdo de las personas que me comentaban antes, me deseaban que me curara, que me curara, que oraban por mí y todo eso. Miren, gracias por sus oraciones. No les digo que estoy al 100 sano, pero es un proceso. Proceso que me ha costado mucho. Así como me ha costado los videos, me ha costado recuperarme del cáncer, me ha costado recuperarme. Me estoy recuperando de la osteoporosis. Dicen que eso no se quita, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Y se lo dejo en las manos de Dios. ¿Y saben qué? Que siempre que habla mi esposo y cómo, pero más cuando hablas tú, se mueve el baby. Se mueve, ¿verdad? Se está moviendo los mi pisitos. Viejo, mi viejo. Siempre que mi esposo habla, le empieza a mover. Dice, ahí viene mi viejo. Sí, ese es lo que me motiva todos los días. Mis hijas, que andan ahí para arriba y para abajo, ya están grandes, ellas ya le ayudan un poco a mi esposa. Se ponen ahí a ayudarle a limpiar, mamá. Venga, mamá, venga a saludar. Okay. Ella le gusta saludar. Incluso ella se graba, mamá, en su teléfono, dice, hi, guys, y les enseña a todos. Mire mi cholquito, precioso, mi morena, hermosa. Ok, mamá, trae guarda. Ella les gusta grabarse, como nos miran siempre grabando. Venga, mi amor. Ay, mi otra bebé. Ella es celosa, mamá, mi celosa, hermosa. Hola. Te amo, ¿ok? A las dos las amo. Y a Vivi también lo amo, que los tres son mis hijos. Te amo. ¿Y yo? Claro, la reina, esposa. Mi esposa es celosa. Ella es celosa también. Yo creo que a ella salieron las niñas de celosa. La verdad no es tan celosa. Bien, bien como... Nara, limo. La Nara, las dos son celosas. No, sí soy celosa, soy like... Bueno, voy a comer. Déjenme comer y luego hablamos. Bueno, es hora de hacer limpieza. Mi niña está besando al bebé ya. Le está hablando, mami. ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo le está cantando, mami? Alabaré. ¿Alabaré? Ahí está mi esposa descansando. Se siente un poco mal. Su espalda siempre. Ya, siempre me acuesto así aquí. Porque me quita un rato. Se me calma un ratito. Ok, mi amor. Y pues en lo que ellas están allá, pues yo voy a hacer un poquito de limpieza. Estoy cansado del trabajo, pero la casita te tiene que hueler rico. Mi esposa hizo mucho, me hizo cena, cuidó a las niñas, estuvo en las clases con ella. Mi esposa hace bastante. Yo sé que... Te barrí, pero no pude... Ya, barrió y... Pero yo le ayudo siempre en lo que puedo. Porque pues, ¿verdad? Yo sé que los hombres pues trabajamos y todo, pero también las mujeres hacen mucho aquí en casa. Créame, yo sé por qué me he quedado con mis niñas. Yo me he quedado, mi amor. Eso no es, con ellas es difícil porque aunque digan que están grandes, que quieren ir al baño, que quieren comer, que quieren cenar, que quieren ayudar con su tarea y tengo que ayudarles. Ayudarles con la tarea, de todo. Y cómo se escriben los... palabras. Sí. Mamá, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se escribe esto? Y no me puedo dormir tampoco porque tengo que estar pendiente. Exacto. No, mami, estoy hablando con tu hermana, estoy blogueando. ¿Eh? Yeah. Me contesta. Pero sí, ahí está mi esposa descansando y no lo hago tampoco por grabar, porque a mí no me gusta dar lástima, no me gusta nada. Ustedes saben, tengo que grabar. Este es nuestro canal, grabamos de todo, así que tampoco les estoy dando explicaciones, no les doy explicaciones, solo les estoy contando que yo le ayudo a mi esposa cuando vengo a trabajar. Por aquello, de verdad, que decir, oh, solo llega a su casa, come y se acuesta. No, vengo a hacer cosas, ayudarle a mi esposa también, porque ella hace muchas cosas en casa. Así que díganles a sus esposos que les ayuden, guerreros, ¿ok? Bueno, ahora me toca a mí descansar. Ya terminé de hacer limpieza, hacer cositas ahí, aquí en la casa. Oh, tengo que editar este vlog. Y ya, a empezar, ¿no?, mañana con un nuevo día. Esta es nuestra vida, guerreros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a tratar de compartirles cositas ahí, siempre, todos los días, para que ustedes vean cómo es el, proced- el,
el proceso de mi recuperación y el proceso del embarazo de mi esposa. Y pues vamos a continuar contándoles todo, ¿ok? Como siempre. No se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse. Nunca se rindan. Échale ganas.